¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos una nueva semana, este Puerta Abierta, especial tiempo de Cuaresma, en el cual, bueno, pues como han venido observando, hemos ido tocando diversos palos de nuestra Semana Santa. La semana pasada estábamos presentes en la sede de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación para conocer junto a ellos pues, lo que está siendo la celebración de este su 25 aniversario. Y hoy la música va a continuar siendo la protagonista de nuestro programa, de la mano del invitado que tenemos en esta ocasión con nosotros. Esta noche va a acompañarnos Julián Galindo Muñoz, que es compositor de nuestra localidad, al cual, bueno, pues le debemos sin duda pues una cita, en tanto que el año pasado, bueno, hablamos con algunos de los jóvenes compositores de nuestro municipio y él, bueno, pues se nos escapó. Entonces, hoy vamos a tener con él una tertulia, seguro que muy interesante y distendida, en la cual, bueno, pues vamos a conocerle un poco mejor. Julián Galindo Muñoz, buenas Buenas noches y noches. bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra A invitación. vosotros. Bueno, pues Julián es un apasionado de la música. De hecho, bueno, pues ha estudiado hasta el grado medio, hasta tercer curso de ese grado medio. Y bueno, pues la verdad es que podemos decir, Julián, que la música forma parte de tu vida, ¿no es así? Pues la verdad es que sí, desde que iba a la escuela de música de muy pequeño, tendría como unos 11 años o por ahí, pues. ¿Cómo es el hecho de que empieza a formar parte? ¿Cómo te interesas tú por lo que es por este arte? Pues por la banda de música, sencillamente. La banda de música, recuerdo yo ser verano y la semana de la feria, el concierto que se hacía estando Fallín como director, pues a mí era algo que me gustaba mucho. Y luego, pues, en Semana Santa, pues, las marchas clásicas que se interpretaban antes, que eran distintas a las de ahora, pues era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Que te llamaba mucho la La atención. música, en cambio, no, en un primer momento no era una de mis aficiones. O sea, eso era un poco la Filarmónica Beethoven la que te Filarmónica Beethoven, llamó sí. la atención por esos conciertos de verano, por esos conciertos por esas marchas procesionales que antes se interpretaban en Semana Santa. Y un poco ahí es donde comienza ese gusanillo a picarte y a interesarte, ¿no? Formando parte incluso de la Filarmónica, llegas a formar Sí. parte de sus filas, ¿no? De hecho, de pequeño me acuerdo cuando compañeros míos del colegio se apuntaron a música, mi madre me lo propuso y decidí no apuntarme. Y 3 años más tarde, de mi iniciativa, pues quise yo ir a la escuela de música. Y te interesaste por ello. Bueno, pues eso te lleva incluso a seguir indagando, a seguir estudiando en este terreno y a llegar a convertirte incluso en compositor de una marcha, ¿no? Hombre, con Cristo Cristo de de la la Crucifixión, Crucifixión. efectivamente. Pues háblanos un poquito cómo das ese paso, porque claro, no es lo mismo tener ya unos ciertos conocimientos musicales, haberte pues un poco casi licenciado, por así decirlo, en una carrera musical, a no tener prácticamente nada, como hemos dicho, y ya lanzarte a ese Hombre, mundo. lo primero que quiero decir, que yo, compositor, vamos, No te no, no es que no me, consideras. es que no soy, además. Claro. Un aficionado a la música o un enamorado de la música, que como tengo esa mentalidad ambiciosa de querer comerme el mundo a veces, aunque luego, pues sí, tenía entre mis objetivos escribir una marcha. Y fue esta, Cristo Y de la fue Crucifixión, ¿no? esta. Háblanos un poco de esta marcha, cómo surge pues ponerte a escribirla y qué es lo que te lleva pues a ponerte a realizarla. Yo era de la Hermandad de Jesús Cautivo. Y curiosamente, pues la crucifixión era el único paso que no tenía ninguna marcha escrita. Bueno, la amargura tampoco, pero había marchas como Amarguras, que ya Que se con te bastante fama, podía que ligar. sí. Y sí, y por aquel entonces había una persona de mi edad, un amigo, Rodrigo Ortiz, que componía bastante bien Y fue el que te ayudó, y ¿no? fue que. A realizarla en la Quien me instrumentación, ayudó, ¿no? quien me ayudó. Además, escribió en las cabinas de conservatorio, en las cabinas de estudio, con un piano que había ahí, que una tecla no funcionaba.
Además, lo estoy viendo como si fuera ayer. Como si fuera ahora, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice esta marcha? ¿O qué es lo que has intentado tú transmitir con esta marcha? Pues es una marcha descriptiva que, sobre todo, de hecho, tengo un montaje que trato de plasmar un poco como lo que describe la marcha, que es describir el momento de la crucifixión de Cristo. Muy bien, porque eso es muy importante en lo que tú siempre consideras, que las marchas deben describir precisamente ese momento, en este caso, de la pasión de Cristo, en el caso de la madre cuando se amaría de la madre, ¿no? También el ambiente dramático, ¿no? Sí, hombre, las marchas, tú cuando vas a ejecutarlas ante una imagen, pues una misma marcha se puede adaptar a una imagen o a otra. En el caso de una imagen, por ejemplo, Macarena de Cebrián, se le puede tocar a una dolorosa y esa marcha va describiendo pues el drama de la Virgen, el dolor interno y al mismo tiempo la belleza tanto física como espiritual de la Madre de Dios. Y si se ejecuta al Nazareno, por ejemplo, pues transmite esa devoción del pueblo, o sea que es una misma música dependiendo de a quién se interprete, muy bien. Pero tiene que tener unas características, que sea música que lleve como condición y como esencia esa Semana Santa, ese sentimiento de pasión. Julián, ¿cuánto tiempo te llevó realizar esta marcha? Eso fue una cosa rápida, una cosa inspiración. Rápida, ¿no? Te vino en ese momento. En 3 semanas se hizo. Ajá. Y en ratos libres, no es una cosa que... Bueno, y tuviste la suerte incluso de que esta se estrenara en un concierto de la Hermandad del Santo Entierro aquí en Criptana, ¿no? Como presidenta. En el año 2000, 2013, ¿no? Y bueno, ¿qué se siente para una persona, así como tú bien dices, que no es compositor, sino simplemente un aficionado y un innovador, un idealista, pues ver que su marcha llega incluso a interpretarse en un concierto así? Pues emocionante todo. Mucha emoción. Mucha emoción. Sí. Bueno, y una emoción que se doblega, señores, porque además tuvo la suerte el pasado año, ¿no?, que esta obra también se escuchara en la mismísima capital de Andalucía, en Sevilla, ¿no? En Sevilla, sí. El Carmen de Saltera fue... Bueno, coméntanos cómo llega también tu obra allí. Pues yo es que me encontraba escribiendo un libro, bueno, que vamos a hablar ahora de él, y llegó a oídos del director de la banda y de gente de peso en la banda, la marcha, y que les gustó y que querían tocarla. Y bueno, coméntanos dónde se estrena y cómo fue aceptada allí. Hombre, pues se estrena en un concierto, porque en Sevilla normalmente las hermandades, incluso en los conciertos, dicen lo que hay que tocar. Ajá. A la propia banda, que yo, mi opinión es que la banda debería ser quien escogiera un poco el repertorio. Pero bueno, eso o fuera una especie de ten con ten, ¿no? Que por lo sí, menos... Un acuerdo, por lo menos. Y esa hermandad le dio vía libre a la banda para que poner lo que quisiera, así que aprovecharon en la O, además que fue de mucho agrado para la hermandad. Y me acuerdo yo ese día, no pude ir a Sevilla ese día, de recibir llamadas antes de interpretarse y después... Se grabó y gustó, la verdad. Y gustó bastante. De hecho, señores, bueno, pues Julián ha realizado un montaje de lo que fue con esa música del estreno en Sevilla, un montaje con imágenes que vamos a ver precisamente a continuación para también que ustedes conozcan cómo es ese Cristo de la Crucifixión de Julián Galindo.
Bueno, pues habiendo disfrutado de la música y habiendo conocido un poco más acerca de lo que es esta obra, Cristo de la Crucifixión, de Julián Galindo, vamos a continuar charlando con él. Y Julián nos ha comentado también, bueno, nos ha avanzado anteriormente, que otra de las circunstancias por la que hoy se encuentra aquí con nosotros es por la publicación. Bueno, todavía no ha visto la luz el libro publicado, pero sí ha trabajado duramente en pues este libro, El misterio de la pasión, a través de la música, en la que, bueno, pues vamos a intentar conocer un poco qué es lo que ha llevado aquí, porque ya el título, Julián, es evocador, es intentar, pues, descubrir eso, el misterio de la pasión, pero centrándose en la música, ¿no? Y para eso has tenido que llevar a cabo una gran labor de investigación, ¿no? Pues 5 años. Háblanos un poco cómo te surge a ti la idea de empezar con este libro. Pues yo tenía, bueno, y sigo teniendo en mi casa una cinta vieja de Semana Santa, de las que vendía Carmelo, del año 1991, creo que es. Y en esa cinta, pues, aparecían, bueno, está grabado el Rosario de Penitencia, y la mayoría de las marchas que sonaban en ese momento, pues, a mí me gustaban mucho y yo, pues, no sabía cuáles eran. Y ahí, pues, me empieza a llamar un poco la atención de... Quisiste descubrir un poco cuáles eran esas marchas, llegaste a descubrirlas, claro está, y bueno, ¿y qué es lo que te transmitieron? ¿Qué es lo que encontraste ahí para continuar la labor? Pues en el momento de búsqueda de esas marchas, pues me encontré con muchas otras que desconocía. Y comentando esto con un amigo mío, que es a quien va a dedicar el libro, pues me dio la idea. ¿Cómo no escribes un libro con lo que estás averiguando? Y digo, bueno, escribí. Eso son cosas mayores. Pero la verdad es que me motivó a seguir buscando y por lo menos recopilar un poco el gran repertorio de música de Semana Santa, pues que muchas veces por querer meter composiciones nuevas se va dejando en el olvido y creo que es muy, muy interesante. ¿Cuáles han sido tus fuentes, Julián? ¿Dónde te has apoyado para encontrar toda esta información? Pues bibliografía, entrevistas, no sé, mil cosas. Muy bien. Y aquí me supongo que aquí en Criptana te habrás apoyado sobre todo en aquellas personas que más conocimientos tengan acerca de la Semana Santa y de la música en la Semana Santa, ¿no? El archivo de la banda lo consulté un par de veces, tratando de buscar... Luego, contactar con compositores, por ejemplo, con José Albero, que es súper conocido, el anterior director de la Municipal de Sevilla. Bueno, y continúas, comienzas con ese trabajo, comienzas a recopilar información, sobre todo también teniendo clara esa idea principal que nos has transmitido, el hecho de la pureza de las marchas de Semana Santa, o sea, las marchas de Semana Santa clásicas, ¿no? Claro, porque yo ahora veo el ambiente de Semana Santa que hay de música, que se quieren meter pues muchas piezas nuevas y, no sé, por ejemplo, el Nazareno, pues se mantienen muchas marchas clásicas, pero también se le tocan algunas marchas que, bajo mi opinión, no deberían de tocarse. Eres un defensor de la pureza de las marchas de Semana Santa y, sobre todo, teniendo en cuenta la idea principal que nos decías antes, que sean descriptivas, ¿no? No. De ese momento de la pasión. Sí, que tengan naturaleza de Semana Santa. Que no sea una fanfarria tocada de cualquier manera, una música que parezca una jota, que sea música que describa el verdadero drama que es la Semana Santa. Para ti, piezas así, ¿cuáles pueden ser? Pues las clásicas que se mantienen en el repertorio, las de Emilio Cebrián, Ricardo Dorado, El Cristo de la Misericordia, de Modesto Rebollo, y luego muchas marchas viejas que hay. No quiere decir que todo lo antiguo sea bueno, pero los compositores anteriores tenían una categoría insuperable. Y yo creo que ahora mismo no se está... Hombre, hay casos, por ejemplo, en cornetas y tambores, pues Juanga, pues... lo tengo que felicitar desde aquí porque no conozco muchos que sean mejores. Pero por lo clásico, por lo general, perdón, pues en banda de música, los grandes genios como Cebrián, yo creo que estaban más antes. Bueno, que ahora mismo sigue habiendo grandes compositores, pero no tienen como esa inquietud la música de Semana Santa. Están explorando otros caminos, pero antes sí que
gente muy bien preparada de banda de música, así que son se comprometían con la música de Semana Santa. Son títulos, Julián, que salen todos en tu libro, en este libro que has escrito, sí, y en los cuales un poco también hablas de todas ellas, ¿no? De toda esa información que has recopilado sobre ellas. Es un poco también sobre lo que intentas plasmar este libro, que está por fases, ¿no? Fue surgiendo también por fases, porque tú mismo también has evolucionado a lo largo de estos 5 años, ¿no? No es lo mismo esa idea principal que tenías hasta lo que ha desembocado, ¿no? Al final, sí, la obra, ¿no? Coméntanos un poco también cuál ha sido ese cambio que ha motivado el hecho de que haya ido transformándose. Y recopilar las cosas que voy considerando, porque aquí no vienen todas las marchas, aquí vienen las marchas que considero yo que son las más apropiadas. Que hay muchas, ha sido difícil saber cómo eran porque tenía un guión solo. Y con un piano, pues hemos tenido que ir viendo cómo sonaban, porque ni se tocan ya en ningún sitio, ni existen grabaciones. La grafía muy confusa muchas veces, pero sí. Y luego hay muchas marchas que me da mi pena que no se interpreten. La Santa Cena es una marcha de Román San José, pues una marcha que se ha tocado muchos años y es que es una maravilla. Y podría decirte esa como muchas otras. Bueno, y coméntanos, como te había preguntado, ¿qué es esa evolución en la personal que hace que el libro vaya cambiando? Pues primeramente este tocho de hojas, sí. Pues esta es la investigación que he hecho sobre la música procesional, marchas de Semana Santa, tanto de cornetas y tambores, más bien banda de música, que hago, pero hay una obra que es una maravilla de clásica, que es La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Y me parecía pecado escribir un libro de música de Semana Santa sin recoger esa obra. Y el libro que tienes tú en las manos es un retroceso, pero haciendo el libro de todas las piezas, bueno, de todas las piezas, ¿no? Porque hay infinidad, de las más representativas de la música clásica, con motivo de Semana Santa. Explayándome esa pasión según San Mateo de Bach, y Tomás Luis de Victoria, que es, para mi gusto, el mejor autor compositor español de todos los tiempos y uno de los grandes genios de la música clásica, aunque mucha gente no lo tenga en cuenta, que tiene el oficio de tinieblas de Viernes Santo, que es otra de las obras cumbres de la Semana Santa. Muy bien. Y luego llegamos a esta, ¿no? Esta es otra parte, ¿no? Y aquí podemos también decir. Se explica el origen. ¿Por qué se originan las marchas? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué son de una determinada manera? Hombre, tampoco quiero dar muchas pistas. Pero le faltaba algo fundamental al libro, que me estaba centrando solo en el plano musical y dejando un poco de lado lo verdaderamente importante que es la Semana Santa en sí y la verdadera pasión de Cristo. Porque es un poco contradictorio hablar de que esta música tiene que tener carácter de Semana Santa, pero si no, se dice lo que es la Semana Santa. Y en este libro, que es el primero, el último que he escrito, pero el primero que quiero publicar, pues habla de la pasión, hago una especie de, no tratado, pero de capítulo teológico, tratando de explicar el misterio de la pasión, como el título bien dice, y de la esencia de la Semana Santa, para comprender mejor estos dos libros. Bueno, este libro, que no sé si van a ser dos, uno, o cuánto se va a quedar. Claro, porque ahora llega el momento de intentar encontrar a esa persona que pueda interesarle esta idea y puedas llevarla a la luz, ¿no? O sí. Sea, ver, pues eso, la obra publicada y que pueda continuar el camino que iniciaste hace tanto tiempo. Bueno, Julián, también en estos libros me supongo que también la Semana Santa de Criptana ocupará un papel primordial. Intentarás darle también ese hueco, ¿no? También cómo se vive aquí la Semana Santa y qué punto de vista o qué importancia tiene la música dentro de ella, ¿no? Hombre, la Semana Santa de aquí de Criptana en el libro, además que hago como una especie de ensayo, que no es un
un libro ni de historia ni de documentación. Uh-huh. Es un ensayo donde voy plasmando sensaciones mías, reflexiones y muchos datos curiosos, anecdóticos. Y si trato la Semana Santa de Campo Cristana, la pongo a la misma altura de las grandes Semanas Santas, como son Valladolid, Sevilla, Córdoba. La pongo, además, porque se lo merece. Bueno, ya desde el punto de vista de esa catequesis plástica que siempre decimos, pero también desde el punto de vista musical, ¿no? Porque como bien has comentado antes, hay compositores aquí en Campo de Cristana, has hecho referencia con Gabriel Amores, yo no sé si tendrás también con los que tuvimos el año pasado, Carlos de la Fuente o Diego, también Diego, Ángel de que Fobos. Son, como digo, también que están dejando su impronta dentro de nuestra Semana Santa y yo creo que es con la idea que tú decías, con esas marchas descriptivas de esos momentos, ¿no? Sí, pues supuestamente. Además que aquí vienen al final porque corresponden a la época más contemporánea, más actual, pero sí, tienen su hueco en el libro. Como buenas marchas que han hecho, por citarte una de cada uno, con la que me quedaría yo. La de Carlos, la que le hizo adyacente, que se llama... Ayúdame... Es que es un nombre así un poco no difícil. No tengo ahora mismo en mente el nombre. Requis, Panis, Pan, sí, eso, algo así, ser. Sí. Uh-huh. De él me quedaría con esa marcha, bastante buena. Uh-huh. De Diego, con Redentoris Mater, que es una maravilla. Y de Ángel Luis Jobos, pues... Por ejemplo, la del Nazareno, que hablo a propósito de esa marcha. ¿Y Mater Dolorosa qué te parece? Es bastante buena. Con el Ave María al final, que cuando sonó... De hecho, curiosamente, la primera vez que salgo tocando marchas en un concierto fue el día del estreno, que lo estrenó la banda juvenil. Uh-huh. Y esa marcha la tengo yo una consideración, como un afecto prioritaria, ¿no? Bastante grande. Pero decir también que muchos de los compositores clásicos contemporáneos del siglo XX han mostrado su admiración por la música de Semana Santa. Y quiero contar una anécdota que viene en el libro. Cuando Igor Stravinsky, que se conocerá porque de hecho una obra suya, que es La consagración de la primavera, se tocó en Santa Cecilia, aquí no recuerdo el año, no sé si fue 2007 o 2006, se interpretó y la gente de aquí del pueblo conocerá más melómana, que vaya más asiduamente a los conciertos, la conocerá, pues ese autor, que para mi gusto es uno de los genios de la música clásica, el autor ruso Igor Stravinsky. Pues ese hombre vino en la Semana Santa de 1922 a Sevilla a ver la Semana Santa. Y están en Miércoles Santo, estando con Pepe Lafita, que era un periodista de la época bastante famoso y caricaturista, pues que iba de cicerone acompañándolo a ver las procesiones. Y en ese momento iba la Virgen del Refugio, creo que, esto no estoy seguro, pero creo que estaba cerca del barrio de San Bernardo, que es su barrio, pero eso ahora mismo no estoy seguro. Porque yo en el momento que acabo el libro dejé la mente en blanco como Hume y ahora estoy haciendo ejercicio de recordar, pero sí, creo que era por ese barrio. Pero no, seguro no estoy. Iba Stravinsky con este hombre. Sí. Y creo que había gente también de la familia Font. En ese momento iba la Virgen con la banda municipal de Sevilla, que antes participaba más que ahora en Semana Santa, ahora creo que el Sábado Santo, que va con el yacente, y antes sí que participaba bastante en Semana Santa. Iba sonando una marcha, que es Soleá dame la mano, que se había compuesto unos años antes, en el año 1918, la había escrito Fondeanta y el compositor y el director de la banda, que era Manuel Fon Fernández de Arranje, era su padre, iba al frente de la banda en ese momento. Y Stravinsky, cuando vio a la Virgen con esa marcha, dijo una frase como... La frase decía, estoy viendo lo que escucho y escuchando lo que veo. Y yo creo que se quedó sorprendido total. Y eso es un poco lo que resume lo que tú nos has comentado a lo largo de esta entrevista. No, ¿Qué tiene que hacer la marcha? Sí,
Esa es una más descriptiva, esa marcha es descriptiva total. Además que hago un comentario de la descripción que bastante interesante porque está dedicada esa marcha a los presos de la cárcel del Pópulo de Sevilla, inspirada en los presos y en la esperanza de Triana. En un encuentro que tuvo, que lo plasmó en su mente. Y eso es una marcha más, claro, pues no tiene por qué describir solo la pasión, sino también el sentimiento del pueblo, como lo describen las marchas del Cristo de la Misericordia de Rebollo, o tanto un ergo que es de Bernardo Gómez, que describe también eso, esa marcha, que se toca el día del Corpus. Y sí, eso es, hasta los compositores más innovadores, que con la consagración de la primavera, el último grito de contemporaneidad lo había dado con esa obra, hasta fue un escándalo. Y un compositor que había roto todos los esquemas de la música, queda sorprendido de esa manera ante una música de Semana Santa, pues yo creo que queda, dice mucho. Dice mucho, sí. Dice mucho. Bueno, señores, pues ha sido un placer mantener este rato de charla con Julián Galindo sobre esa obra que decíamos que compuso, Cristo de la Crucifixión, sobre esta obra también, El Misterio de la Pasión, a través de la música, en la que te deseamos, Julián, bueno, pues que tengas suerte y que pueda ver, como digo, la luz. Este trabajo yo creo que lo merece. Y bueno, si desde nuestra humilde posición alguien es capaz de valorarlo y ponerlo, como digo, en su justa medida, en su sitio, y podemos contribuir a que esto siga adelante, pues nos enorgullece que así sea. Muchas gracias por haber venido esta noche hasta aquí. Y lo dicho, que seguiremos atentos a tu trabajo, que a toda esa gente que nos está viendo y que quiera redescubrir un poco más acerca de lo que es esta obra, que Julián está, que es un chico que está por aquí por el pueblo, que lo podemos ver en cualquier sitio, que se ponga en contacto con él, que él pues seguramente que gustosamente les hablará de esta obra y de todo aquello que quieran compartir con él. Pues muchas gracias, Julián. A vosotros.